Okay, good afternoon, everybody. Okay, so today is Saturday, May 29th, okay, 2021. Okay, so we're gonna start our class by first checking Berta Diaz. Are you there, Berta? Present, professor. Okay, thank you for being in the class. Okay, so we're gonna start our class by talking. Okay, today we are going to make our objective, final objective is that you are going to say and write a day, okay, in English, okay. Nuestra meta, nuestro objetivo de hoy en día es para que aprendan a escribir y a decir una fecha, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros decimos, hoy es, okay, ¿cómo usted, Berta, diría la fecha de hoy? La de hoy. Today is Sunday. Saturday. Saturday, perdón. Okay. Saturday 29. Yes, 29, ajá. May. Yes, May, mayo. Okay, that's correct, but you know that we have an order, okay? Karen, are you there, Karen? Buenas tardes, profe. Okay, good afternoon. You are in the class. Okay, I'm checking the list at the same time. Okay, so as I said before, the today class we are going to talk about the how to say a day, so how to say and write a day. Okay, correctly. Okay, como nuestro objetivo es cómo decir y escribir una fecha. For example, la fecha de hoy, ¿verdad? In Spanish, en español nosotros decimos hoy es sábado 29 de mayo de 2021. Así mismo en inglés, we say the day. Así mismo en inglés nosotros también decimos la fecha, ¿verdad? So that's what you're gonna learn today. Así que eso es lo que ustedes van a aprender en el día de hoy, ¿verdad? Cómo decir una fecha correctamente, o sea, ¿ok? And then continue with the class. Continuando con la clase, first we're gonna make a summary. But first, ¿ok? Pero primero vamos a hacer un resumen, ¿ok? First, we will start with the months of the year. Vamos a empezar con los meses del año. Okay, I know that is a class from elementary school, but sometimes we make mistakes in the pronunciation of these words. Okay, yo sé que es una clase de primaria, pero a veces está bien hacer un repaso antes de ir a lo que es la fecha misma, decir la fecha. Okay, so we got listen first, listen carefully, escuchen cuidadosamente. Voy a decir the months, one by one. Voy a decir los meses, uno por uno, ¿ok? January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, okay. Repito, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. I'm gonna repeat one more time. Una vez más lo voy a repetir. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay, now I want you to tell me the months of the year one by one. Ahora yo quiero que usted me diga los meses del año uno por uno. Okay, I'm going to start with Berta. Berta, and later Karen. Después de Berta, Karen. Okay, Berta, can you tell me the months of the year? ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Que si me diga ¿me puede decir los meses del año en inglés? Todos. Yes, from January to December, okay. Pero si lo estoy viendo, ¿qué chiste tiene? No, it's because I want to listen to you, okay, the pronunciation. Okay. Ah, okay. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay, okay.
Karen. Karen. January, February, March, April, May, June, Okay. Karen, do you have any problem with the microphone? Okay, maybe she has problems with the microphone. Parece que tuvo problemas con el micrófono. Okay, so listen to me carefully. Escúcheme cuidadosamente. I'm gonna try to correct some mistakes. Voy a tratar de corregir unos errores. Okay, that I listen, que escuché. Okay, so please pay attention. Presta atención, both Karen and Berta. Okay, presten atención. January. La J, acuérdense que les dije que en inglés se lee como una Y, ¿verdad? January. No es January, es January. January. February. March. April. May. La A es como una A. May. June, de nuevo la J. June. July. No es Juli, ni Juli. July. 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 No es August, es August. O, con O. August. September. October, así mismo. November. December, ok. So I want you to repeat again. Ahora de nuevo quiero que me lo digan nuevamente. Berta and later Karen. Y después Karen, ok. Berta. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Yes, correct. Thank you. Thank you, Berta. That's correct. Okay. Now, Karen. Karen. Karen, can you listen to me? ¿Me puede escuchar, Karen? If you have any problem with the microphone, then text me, okay? Si tiene algún problema con el micrófono, chateme al chat, me dice allí en el chat. Karen. Okay, let's continue with the class because maybe Karen has some problems with the microphone. Okay, so we got also the days of the week, los días de la semana, ¿verdad? Tenemos los días de la semana. We got Sunday, domingo, Monday, lunes, Tuesday, martes, Wednesday, miércoles, Thursday, jueves, Friday, viernes y Saturday, sábado. I'm gonna repeat again. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Repito, Sunday, Monday,
Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Repito, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Repito, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Now, Berta, tell me the days, Berta. One by one, uno por uno. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Ah. Espera, espera, espera. One. Thursday. Sunday, Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday, Friday, yes. And Saturday. Yes, that's right. That's correct. Tengo un problema con el Tuesday y el Thursday, no mames. Yes, I know. That's a common problem for many people, okay? Many people has problems with the saying the Tuesday and Thursday, okay? Mucha gente tiene problema con eso, con martes y jueves. Okay? Because it's like es como una Z, Thursday. Tuesday. Acuérdense que es Tuesday, martes, Tuesday, y jueves, Thursday, Tuesday, martes, Thursday, jueves, Tuesday, martes, Thursday, jueves, es como una Z así, Thursday, ese jueves, y Tuesday es martes, ¿ok? ¿Verdad? Okay, Tuesday y Thursday. Exactamente. Tuesday y Thursday. Tuesday y Thursday. Tuesday and Thursday. Yeah, that's right. That's así mismo. Okay, we have Abraham. Abraham, are you in the class? Abraham? Abraham? Okay. Okay, Abraham, we are making a little summary about the days, the months. Okay, I'm gonna make a review because our topic is for knowing how to say and write the days. How to say and write a day, okay? Nuestro objetivo el día de hoy, Abraham, es cómo decir y escribir una fecha. Por ejemplo, el día de hoy en español nosotros decimos, hoy es sábado 29 de mayo de 2021. Así mismo quiero yo que ustedes digan en inglés, así como yo lo estoy diciendo. Hoy es sábado 29 de mayo de 2021. Así mismo quiero que lo diga, ¿ok? Para que sepa Abraham, ¿ok? That's the class for today. Esa es la clase de hoy, ¿ok? So we were making a summary. Estábamos haciendo un pequeño resumen about the months. Primero empezamos con los meses. I'm going to repeat again for you to listen. Voy a repetirlo de nuevo, Abraham, para que usted lo escuche. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay, voy a repetir nuevamente los meses. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. And also, we have the days of the week. Y también tenemos los días de la semana. That they are Sunday, domingo, Monday, lunes, Tuesday, martes, Wednesday, miércoles, Thursday, jueves, Friday, viernes, Saturday, o Saturday, sábado. Okay? Abraham, that's a summary. Okay, Abraham, ese es un pequeño resumen de lo que hemos dado ahorita mismo. So, also, we got the seasons of the year. Okay, what do you see in the picture? What do you see in the picture that is that we have? What we are going to talk about? ¿Qué ven allí en la figura que estoy mostrando sobre qué más o menos creen que seasons of the year? ¿Qué es eso? Las estaciones del año. Sí, exactamente. Seasons of the year, estaciones del año. We have autumn, que también se dice fall.
¿verdad? Autumn, winter, spring, summer. Okay, what do you see in autumn? ¿Qué ven en autumn allí? ¿Qué está pasando en Spanish? Otoño. What do you see? ¿Qué está pasando allí? In autumn, autumn. In the picture. Otoño, otoño. Ajá, pero what is something special for autumn? ¿Hay algo especial en otoño? Las hojas de los árboles se caen. That's right. Leaves fall down, okay? Las hojas de los árboles se caen. What happened in winter? In winter. According to the picture, de acuerdo a la figura. In winter, what happened? Winter. Ahí está. Ajá, the snow, okay? It is snowing, okay? Está nevando. What happened in spring? Spring. Florecen los árboles y las plantas. Yes, plants and trees. Okay, they got so many flowers, okay? And what happened in summer? Summer, easy. Summer, fácil, ¿verdad? Summer. Summer, the last one, la última summer. Y el verano. Verano, exacto. La gente va a las playas, a los ríos y eso, ¿verdad? Sol, arena y mar, como dice. Okay, so we got autumn, we got winter, spring, summer. How many seasons do we have here in Panama? ¿Cuántas estaciones de esto nosotros tenemos aquí en Panamá? Dos. Which one? ¿Cuáles? ¿Cuál de estas cuatro? Verano. Winter and summer. But this is not the winter that we have in the United States, for example. Our winter in Central America, our winter is rain, lluvia, ¿verdad? Nuestro invierno es lluvia, no nieve, okay? So you know that, and I know that too. But we use the same word, pero utilizamos la misma palabra, okay? Winter, okay? Invierno, solo que cambia, que allá cae nieve y acá cae agua, okay? So that's for you to be clear, because we use the same word, invierno. Cuando hablamos de la estación utilizamos el mismo, o también decimos rainy season, estación lluviosa. Así también lo decimos. But we can say winter, pero podemos decir winter when we refer to Panama. Cuando nos referimos a Panamá, pero sabemos que aquí en Panamá winter es decir lluvia, ¿ok? Summer is the same. Summer sí es lo mismo. We don't have autumn. What I guess, yo no sé si aquí hay otoño, pero yo creo que no, porque acá los árboles florecen de acuerdo, se le caen las hojas, according to the, de acuerdo a las, ¿cómo es? A las, ¿cómo se dice eso? Cuando van a florecer, cuando van a tener, porque aquí tenemos árboles, de repente los mangos ahorita mismo, los mangos, antes de eso se le caen las hojas. Después de ahora vienen, creo que los mamonchinos y así pues. Cada uno tiene su temporada, esa es la palabra. De acuerdo a la temporada, así mismo los árboles se le caen las hojas. De acuerdo a cada uno qué temporada le toca. For me that's autumn. Para mí eso acá sería el otoño, pero no hay un mes que diga de que es otoño en este mes. No, ¿ok? Spring, tampoco spring, primavera, because we see... Y according to the station, de acuerdo a la estación también, así mismo florecen los árboles. Por ejemplo, ahorita mismo, de repente están floreando una clase de los nances, no sé, o ya hay nances, yo creo que también hay. Bueno, pero de acuerdo a la temporada, ellos florecen. Okay? So we got only winter and summer. Así que nosotros solamente tenemos winter, invierno, and summer. Y summer, ¿verdad? Ok, so, but I'm gonna focus in the season of the year, according to the United States, for example. De acuerdo a los Estados Unidos, un ejemplo, vamos a ver las estaciones del año. I'm going to use two words. From, to. From, desde, to, hasta. Recuerden, from, desde, to, hasta. Okay? From, desde, to, hasta. For example, ejemplo, yo digo autumn, from August to December. Autumn, from August to December, okay? Winter, from December to April. Winter,
From December to April. Spring. Spring. From April to June. Spring. From April to June. And summer is summer. From June to August. From June to August. Okay? So I want you to tell me the way that I say. Okay? Yo quiero que me lo digan así mismo como me lo dije. Or you want to take notes first. O quieren tomar apuntes primero. I'm going to repeat again. Yo repito de nuevo. Repito y toman notas o ya están listos para decirlo. Uno por uno. Ok, Abraham, Karen, Berta. Can you hear me? ¿Pueden escucharme? Sí, sí, profe, pero no. Sí, profe. Ok, I'm going to repeat again. Voy a repetir nuevamente y tomen apunte, ok. ¿De qué mes a qué mes es cada estación? Eso es lo que estoy diciendo. Autumn. Acuérdense, autumn, otoño. From August to December. From August to December. Desde agosto a December. Diciembre, ¿verdad? Winter. Winter, invierno. From December, desde diciembre, to April. To April, hasta abril. Spring, primavera, spring. From April to June. Desde abril a junio. From April to June, hasta junio. Summer, la última, summer, verano. From June to August. From June to August. Okay, so now I want you to tell me that. Ahora yo quiero que ustedes me digan uno por uno. First, Berta, después de Berta, Karen, and the last one, Abraham, y el último, Abraham. Okay, Berta, can you start? ¿Cómo que se pronunciaba? Autumn. Autumn from August to December. December, ajá. The whole, todos. Ah, todos. Yeah. Winter from April. Winter from December. Winter from December to April. April, ajá. Okay. Spring from April to June. 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 Yeah, that's right. That's okay. Summer from June to August. Yes, that's right. Thank you, Berta. Now, Karen. Karen. Okay, Abraham. Yeah. Okay. ¿Qué le doy? Ya. Yeah. Yes. Autumn from August. Yes. To December. Well. Winter from December to April. Yes, right. Spring to April from June. From April to June. From April to June. June. Yes, right. Summer. From June to August. Yes, that's right. Thank you, Abraham. Okay, thank you, Berta. That's right. Okay. Good job. Buen trabajo. Okay, so now we're gonna know how to say, how to write, and how to say dates. Dice, cómo escribir y decir las fechas. In English, of course. En inglés, ¿verdad? Now, go to the... We go to the point. Vamos al punto que querían, ¿verdad? So, we got British English, inglés británico, and American English. So, we're learning American English. Okay, no, estamos aprendiendo inglés americano. Okay, in English,
inglés americano, en American English, we say first the month, el mes, second the day, después el día, and later the year, y lo último, el año, ok? So we got this way, for example, 29, today, TH. Today is Saturday, May 29, 2021. Okay. Today is Saturday, May 29, 2021. Así nosotros decimos la fecha. What is today is? ¿Qué es today is? ¿Quién sabe? Today is. Today is. Today is. Today is. Hoy es. Hoy es. Ajá. Saturday, sábado. Saturday. May 29, 29 de mayo, primero decimos el mes, después la fecha. May 29, 2021. Repitan esto, el año 2021. 2020 o 21. 2000. Ajá, siempre van a decir 2000, 2000, 2000, ¿verdad? 2000, 2000. Ok, 2000. 3000 no se lo voy a enseñar porque igual no vamos a ver el 3000. Nosotros ninguno va a ver el año 3000. Así que vamos a seguir con 2000, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. Así es, ¿verdad? Un chistecito ahí para alegrarnos, porque sé que la clase es pesada, ¿verdad? Pero sí, cierto, no vamos a ver el año 3000. 3000 sería 3000, pero yo no sé si te lo verán, pero yo sé que yo no. Ok, 2021, 2022. Ok, repeat, 2000, 2000, 2000. Repítanlo, 2000. Ajá, 2000, 2000, 2000. Ajá, ahora 2021, 2021. Exacto, 2021. Ok, ahora díganme la fecha esta, que está aquí toda entera. Today is Saturday, May 29, 2021. Ok, bien. Abraham. Today is Saturday, May 29, 2021. Yes, that's right. Okay, I want you to make something for me here. Here below, we have two dates. Aquí abajo tienen dos fechas. La están viendo que la estoy poniendo en negrita. I want you to write them in the chat room. Que quiero que ustedes me la escriban en el chat room. Nosotros tenemos un chat room aquí en la aplicación de Google Meet. Ustedes siempre lo utilizan conmigo. Me traducen esta fecha en inglés y me la escriben allí en el chat room. Okay? I'm gonna give you 4 minutes, okay, since now, desde ahora, ya, easy, facilito. I'm gonna put the chat. Ya estoy acá en el chat, estoy esperando las dos fechas, okay. Una pregunta. Ajá, tell me. Yo me acuerdo que cuando estaba en la primaria, hay veces que en el número, por ejemplo, May 29, ponían todo y que RD, creo que era. Ah, ok. We're gonna go later for that, ok. Thank you, Berta. Sí, es cierto. Vamos para allá. Ahorita vamos allá, ok. Allá es donde quiero ir, ok. Para que lo. Ajá. Ahorita vamos para allá. Primero quiero que me escriban la fecha, ahorita yo les digo, ¿ok? Gracias por la observación, Berta. Thank you for the observation. You first, 2021. No sé si es TH o RT, no sé. Ok, I'm gonna tell you, yo le voy a decir ahora, no se preocupe. Escriban la fecha ahí y yo ahora le digo si es o no es.
Okay, thank you, Karen. Karen is working in the chat room. Thank you, Karen. I guess she has some problems with the microphone. Okay, that's normal. Okay, okay, gracias, Karen. Sé que tienes problemas con el micrófono, pero no importa. Después que estés trabajando acá, escuchando, eso es lo importante. Okay. Today is Friday, April 23. Yeah. Feliz. Creo que en los primeros números iba otra, creo que era, no sé si habían tres, era TH, RD, otro más, o solamente era esos dos, pero supuestamente en los primeros números creo que era. Ajá. Algo así, no sé. Hey, that's right. I'm gonna worry in that, okay? Ahorita trabajamos en eso. Don't worry, no se preocupen, okay? That is just for it is not summative, okay? That's just a workshop, okay? Solo es un taller, ¿ok? Yo quiero ver nada más cómo están trabajando en esto. Voy a ir copiándola. So don't worry, así que no se preocupe. Sorry. Estoy copiándolas aquí abajo. Esto es la respuesta de ustedes, ¿ok? La estoy poniendo toda junta. In that way we're gonna see the mistakes. De esta forma vemos todos los errores un solo. De todos y vamos corrigiendo, ¿ok? Que es lo que yo quiero. Ok, I guess that's all. I'm gonna continue. Pueden ver allí las fechas que puse, que ustedes mismos pusieron. Las pueden ver. Ok, in the PowerPoint, yes. Ok, first says, today is Friday. Dice, hoy es viernes, ¿verdad? April 23rd. 2021. La segunda dice, today is Tuesday. Hoy es martes. June 1st, 2021. La otra dice, today is Tuesday. June 1st, 2021. La otra dice, today is Friday. Hoy es viernes. April 23rd, 2021. La otra dice, today is Friday, April 23rd, 2021. Okay. But if we go to this square, can you see? ¿Pueden ver esto bien, bien allá? ¿Este cuadro? Yes, profesor. Yes. What do you see? Look at the numbers. Miren los números. Esos son números. Es como un calendario del 1 al 31. Ahí están todos los números del 1 al 31. What do you see? Similar. Ustedes ven allí. Cada número tiene una letrita arriba. ST, ND, RD, TH, 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 ST, nuevo, ND, RD, TH, 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 ST. What do you see similar? ¿Qué ven similar entre la palabra que están al lado y los números y las letritas que tienen arriba cada número? What do you see? Ellos tienen algo similar, la palabra con el número. ¿Puedo acercar un poquito más? Ok. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ok. Que es el número uno, first, termina en ST. Yes, that's the answer, ok, that's the answer. Esa es la respuesta que yo no les quise dar anteriormente, because I want you to see, porque yo quería que ustedes mismos se dieran cuenta, o sea, porque así trabajo yo, that the student, que el estudiante vaya viendo por sí solo, ¿dónde está la respuesta? ¿Ok? And if you see, that's the answer. Y si usted ve, esa es la respuesta de lo que Nante Berta dijo también, que en primaria había algunos que llevaban RD, otras TH, y todos estaban confundidos con eso. Toda, profe, la respuesta. Y la maestra de sexto grado no me pudo decir eso. Yo complicándome la vida. Yes, that's true. Yes, es verdad, pero bueno, no sé. Sí, yo siempre se lo digo a los niños, pues yo trabajo en primaria y yo a los niños desde primer grado les doy este tema. Les pongo a escribir la fecha en el tablero y ya ellos saben cómo escribir si es ST, ND, RD, TH. Okay? So that's why, but we have to take into account, lo único que para que usted no memorice todo este cuadro, esto, solo tienen que ver algo. Miren, first, los que terminen en 1, ¿qué llevan?
ST. ST, ajá. Ok. ¿Cuáles terminan en 1? El 1. El 1. El 11 no. Ni 11, ni 13, ni nada. Ellos terminan en 1, en 2, 3, pero esa no. El 20. Según como va escrito. Ah, exacto. 21 termina en 1, ¿verdad? También lleva ST porque termina en 1. Y 31, ¿ya? 31st. ¿Estamos claros? O sea, esos tres solamente llevarían ST. El 1, 21 y 31. ¿Estamos claritos? Yes, profesor. Ok, thank you. Segundo, ¿verdad? Ah, one important thing that I forgot to tell you. Una cosa importante que se me olvidó decirle. In English, we use ordinal numbers. En inglés, nosotros utilizamos los números ordinarios. Remember, we have two kinds of numbers. Recuerden que tenemos dos tipos de números. Cardinal, los números cardinales que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta el infinito. Y los ordinarios, o ordinal numbers, los ordinarios, que son los que usamos aquí ahora para decir la fecha en inglés. ¿Cuáles son los números ordinarios? Primero, segundo, tercero. Por eso que ustedes ven que terminan ST, ND, RD, porque es primero, segundo, tercero. ¿Ahora sí comprenden por qué? ¿Ok? Cuarto, yes. Quinto, sexto. Ok, that's why, por eso que llevan esa ST, ND, porque son números ordinarios. ¿Ya? Por eso llevan. Pero como le dije, seguido, ¿verdad? Si termina en 2, ¿qué lleva? ND. ¿Y cuáles terminan en 2? El número 2, ¿verdad? Second. 22, 20 second, ND y ya. Nada más son esos dos. Ninguno más lleva ND. ¿Ya? RD. ¿Cuáles llevan RD? El que termina en 3, ¿verdad? Third, que es el número 3, ¿verdad? Lleva RD. Y 23rd y 23. 23rd, ¿verdad? Lleva RD. One number that sounds different. Dos números que suenan diferentes. Los demás todos llevan TH. Todos llevan TH. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. Hasta ahí. 20 lleva TH. De ahí sigue 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Pero suenan diferente. ¿Cuáles suenan diferente? Usted dice, usted no dice 5, ¿verdad? Usted no puede decir November 5, 5 de noviembre, no, usted dice November 5, ¿ya? 5. ¿Está viendo cómo se pronuncia? 5. November 5. ¿Ya lo vieron? 5. 5. Y el 9 también termina en TH, pero se pronuncia diferente. November 9, ¿ok? ¿Ok? Y ya, ¿ok? ¿Ok? So, but the most important here, the most important here is that we got, it is not putting just TH, no. We use ST, ND, RD, and TH, ¿ok? Aquí lo más importante saber es que no todo el tiempo se pone TH, porque también eso he visto que siempre ponen TH, 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 y no todos los números llevan TH. El primero, ya como le dije, primero, el 21 y el 31 llevan ST. El 2, el 22 llevan ND. El 3 y el 23 llevan RD. Y los demás sí llevan TH, TH, TH. ¿Ok? So that's all. Eso sería todo, pues. Then, correct the mistakes. Entonces vamos a corregir los errores acá. ¿Cómo quedaría esta, la primera? Today is Friday, ¿qué? April 23rd. ¿Qué faltaría allí? El TH falta. Remember, ends in third. Recuerda que termina en 3. According to the table, de acuerdo a la tabla, ¿cómo sería entonces? ¿Qué se le agrega? ¿TH, RD, ND o ST? Veintitrés, miren acá, 23rd. Remember, RD, acuérdense, RD, termina en third, ¿verdad? La otra, today, is Tuesday, June. ¿Este termina en TH? No, first, ¿en qué termina? Primero. SD. ST, yes. Igual acá, lo pusieron aquí mal.
first, ST, okay. Is the June, 2021, okay, okay. Acá de nuevo, RD, April 23rd, y acá también, TH está mal, RD, okay. So now we know how to write the dates, okay. Ahora sí sabemos cómo escribir la fecha correctamente, ¿verdad? Okay, that's the way, the right way we write a day. First, primero, siempre se dice today is, today is, today is, today. Cuando es hoy, ¿verdad? Hoy es, today is, today is, today is, April, después sigue el mes, April, May, June, July, January, el mes que sea. Después sigue, I'm sorry, the day, la fecha, el día de la semana. Today is Friday, lunes, Friday, Monday, Tuesday, el día que sea, ¿verdad? Después sigue el mes, April, June, February, January, así. Después la fecha que es, ¿verdad? Y ahí sí se agrega RD, ST, ND. Y luego el último es año, 2021. ¿Ok? Are you clear now? ¿Ahora sí estamos claros? ¿Is that hard? ¿Es difícil? ¿Es difícil o ya ahora sí ya está clarito todo? Any doubt, alguna duda sobre cómo escribir la fecha? ¿O estamos claros ahora sí ya? Clarito. Ok, thank you. Berta, Abraham, ¿todo bien, clarito? Sí, profe. Ok, so, listen. Ok, here we got another square. Aquí tenemos otro cuadrito, ¿verdad? Cómo se escribe en la fecha. Dice, days are always set in number. Dice, los días siempre se dicen en ordinario. Es lo que yo le dije, primero, segundo, tercero, ¿verdad? Y así hasta 31. Months always start with a capital letter. Mira, aquí hay una cosa, que los meses siempre empiezan con mayúscula. Aquí Tuesday, estamos mal aquí, miren, hasta a mí se me fue esta, para que vean que yo no soy perfecto. Friday. Friday, ok. Siempre se usa la coma después del mes y después de la fecha, ok. Aquí, acá dice, years are usually divided in two parts. You write, you say 19. Eso, bueno, ya eso es lo que yo les dije del año, ¿verdad? 2021. 2021, ¿ok? 2021. Aquí está, ¿ves? 2000, ¿está viendo? 2000, pero como estamos en el 21, 2021. 2021, ¿ok? So, the other things, okay, so we know how to write and say the day. Ahora sí, logramos el objetivo de cómo escribir y decir las fechas. Now, I want you to tell me if you have any question about the platform, about your topic for today, si tienen alguna pregunta referente a la plataforma en español, o del tema de hoy. No sé si tienen alguna duda, me dicen. Algo de los trabajos, la plataforma. ¿Cómo andamos? ¿Andamos bien por allá? Ya estuve revisando un par allí, de nuevo. Subí más trabajos, los de mayo, ya los de mayo están subidos a la plataforma. Faltan los de junio y terminamos el trimestre, ¿verdad? ¿Ok? ¿Cómo se acaba el trimestre, profe? Finales de junio. Todavía quedan clases. Yo les digo cuando ya, ¿ok? Parece que son 3 meses, abril, mayo y junio, ¿ok? But remember that our classes are important, pero recuerde que tienen que estar en la clase porque esta es una nota, ¿ok? Yo estoy anotando allí todos los que están en la clase, ¿ok? En el día de hoy, Berta, Karen y Abraham, ¿ok? Son los que están en la clase, ya yo los anoté. Ahora yo anoto allá en mi agenda que ustedes participaron y eso es una nota, ¿ok? So, okay, I don't know if you have any questions. No sé si tienen alguna pregunta. No, no, no more questions. ¿No hay más preguntas? No. Okay. No. Everything clear, okay. So, if we don't have any questions, then see you next Saturday. Okay, nos vemos el próximo sábado. Have a nice weekend. Tengan un feliz fin de semana. God bless you. Dios me los bendiga. And then check the platform. Y vayan haciendo los trabajos de la plataforma, okay. Remember, if you have any problem, si tienen algún problema, me chatean o me llaman al 64. ¿Usted tiene mi número? 6403-1097. Yo creo que todos tienen mi número, ¿cierto?
¿Todos tienen mi número? Sí. Ok, es que a veces, miren, a veces, eso sí se lo voy a decir, a veces yo tengo los módulos virtuales, yo los tengo porque la universidad me los proporcionó, como yo doy las clases, y de ahí le envío los trabajos, pero a veces en el módulo de ustedes, digamos que la página mía, la 11, en el de ustedes sale de que la 12, ¿me comprenden? ¿Me comprenden lo que les quiero decir? O sea, digamos, yo tengo una actividad en la página 11, a ustedes les sale en la 10, ¿ya? Y a veces me ha pasado que me dicen, por ejemplo, teacher, esa es la página que entonces yo reviso acá y vemos, porque es lo mismo, nada más que a veces cambia el número de la página. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Si Profe, tienen nada más una... ahorita han mandado, creo que, ¿cuántos talleres? Como 4 o 5. No, no sé, porque no, ahorita mismo no estoy viendo la plataforma, pero... Yo subí unos esta semana, varios subí. No sé si no han revisado esta semana. Ya subí, creo que van como 6 o 7 hasta el mensual. A mí me parece. Bueno, igual yo voy a estar revisando, ¿ok? No se preocupen, que yo reviso cualquier cosa. Y si no pueden enviar los trabajos, me dicen, ¿ok? Si no los pueden enviar, me dicen de una vez. Bye. Ok, bye, see you next Saturday. Nos vemos el próximo sábado. God bless you. Dios lo bendiga.